las últimas semanas hemos conocido un sinfín de datos que arrojan luz sobre la oscuridad que hasta ahora se cernía en torno al TAP. Datos que nos hablan de sobrecostes en todos los tramos, sobrecostes en los que están participando empresas en la actualidad investigadas por malversación de fondos públicos en relación con el trazado de alta velocidad. Hemos conocido irregularidades en todas las obras, irregularidades que han tenido consecuencias fatales como la muerte de más de 6 trabajadores en diferentes tramos del tren de alta velocidad a su paso por Euskal Herria. Hemos conocido también cómo se ha apostado por finalizar tramos inservibles como el de Zarátamo, el viaducto de Zarátamo, con 11 millones de euros solo para beneficiar los intereses de las constructoras afectadas o involucradas en dicha construcción. Y hemos conocido en todo caso la opacidad que este gobierno, que el gobierno vasco, que el gobierno del PNV tiene puesta sobre el conjunto del tramo de la alta velocidad vasca. Una opacidad que impide que se debata con claridad en el Parlamento de Gasteiz sobre estas cuestiones que hemos ido conociendo a través de los medios de comunicación o de las denuncias públicas. Una opacidad que sigue la línea de lo que hicieron con Kutxabank cuando impidieron que Mario Fernández compareciera en la Cámara, o cuando favorecieron que Mario Fernández no compareciera en la Cámara para dar explicaciones, o cuando se negaron a participar en un debate con el resto de fuerzas políticas por veto expreso del Partido Nacionalista Vasco sobre cuál era el futuro de Kutxabank y su posible privatización. Todas esas posiciones nos hacen preguntarnos de manera clara qué es lo que teme el Partido Nacionalista Vasco, qué es lo que temen el PNV, el PP y el PSOE para que la sociedad vasca no conozca de verdad qué está pasando con el tren de alta velocidad, qué está pasando con todo el dinero público que se está dilapidando para fomentar una obra en la que existen tantos claroscuros. ¿No sería en todo caso más justo parar siquiera de forma cautelar las obras hasta que se aclaren todas las irregularidades detectadas y se pudiera arrojar luz sobre todas las causas que han ido apareciendo en los diferentes medios de comunicación, sobre costes, tramos que no van a servir para nada sino para construir una mole de cemento que sirva y quede para la posteridad como un recuerdo inservible, o las propias faltas de seguimiento o cumplimiento de las medidas de seguridad laboral en diferentes tramos por las prisas y la celeridad para terminar una obra? Desde luego, para Euskal Herria Bildu la cuestión está clara. Temen a la verdad porque la verdad que se esconde detrás del TAP es la verdad del pelotazo del cemento, la verdad de aquellos que apuestan por mantener el tren de alta velocidad para beneficiar a grandes empresas con el dinero, a grandes empresas constructoras con el dinero de todos y todas, privándonos al conjunto de la ciudadanía, al conjunto de las personas de Euskal Herria, de las herramientas económicas necesarias para poder poner en pie medidas que garanticen la sanidad, la educación, el empleo o la protección social. Si antes no sabían decirnos cuándo terminaría el tren, las obras del tren de alta velocidad, con quién nos conectaría o cuándo estaría en disposición de empezar a utilizarse, ahora ni siquiera se atreven a decirnos qué está pasando en torno a este entierro de dinero público, a este saqueo de las arcas públicas para el beneficio de las cuatro empresas constructoras de siempre, para el beneficio, en definitiva, de los que defienden el cemento por encima de las personas.